conversar con ella en relación a la lectura del libro Roberto por el Buen Camino y otras y algunas otras preguntas que le tienen a bien los niños a realizar. Él va a iniciar, va a dar una pequeña introducción, el estudiante Guillermo Corro. ¿Sí? Buenos días, señora Rosa María Tapia. Estoy muy agradecida en el día de hoy que esté con nosotros. Y en verdad, es un verdadero sueño conocer a una persona famosa en Panamá. Gracias. Señora Rosemary, pues tiene la palabra. Bueno, en primera instancia yo les voy a como una breve reseña biográfica. Yo comencé a escribir hace 20 años. Sin embargo, desde los 10 años, yo era muy lectora y yo tenía esa inquietud por leer. Pero tuve el privilegio de tener un profesor en tercer año que me hizo amar la literatura, el profesor Roberto Carrizo. Gracias a las enseñanzas de él, hoy yo soy escritora. Él me va a visitar todos los años de feria, cuando eran presenciales. Él iba, él dice que él me recuerda en el recreo. Yo he tenido una salud muy frágil siempre, así que yo no podía salir al recreo. Yo en la primera banca, sentada en el recreo, leyendo un libro. Y no de los que mandaba el profesor. Las bibliotecas en ese tiempo estaban muy completas. Y yo era usuaria de la biblioteca, entregaba el libro, sacaba otro, pero siempre estaba leyendo. Gracias a eso, soy escritora. Yo comencé en el año 2000. La novela se publicó en el 2001 con Caminos y Encuentros. Después, es una novela autobiográfica, porque yo recordé lo que decía Hemingway. Escribe sobre tu patio interno, escribe sobre lo que conoces. Entonces, mi segunda novela, y era lo que nadie creía, es un testimonio de indiferencia médica, que después se completa con un diagnóstico NPI. Después, Travesías Mágicas, esa la recomiendo yo para primaria. Es una novela encantadora, donde mi sobrino me pide, él me decía, Memi, dije, Memi, hazme un libro donde el artista sea yo, y es mi novela más divertida. Después viene La Noche Oscura, La Cárcel del Temor, pero ¿cuál es la novela que me abre las puertas anchas de la literatura? Roberto por el Buen Camino. 101.000 ejemplares editados. Y el año pasado, una semana antes de la pandemia, yo edité su segunda parte, 20 años después. Los estudiantes me pidieron tanto la continuación, porque yo tengo novelas políticas y ciertas novelas de suspenso que tienen segundas partes. Nos dijeron, ¿cómo su novela más famosa no va a tener segunda parte? Y entonces hago 20 años después, tengo una serie de novelas políticas, tengo novelas de adultos, tengo novelas también. Para ustedes está Travesías Mágicas, Niña Bella, Los Ángeles del Olvido. Los Ángeles del Olvido es un niño iletrado que no tiene la oportunidad de estudiar. Y cómo un empresario se conmueve, es solidario y ayuda a él y a todo un pueblo. Entonces está El Arcoíris sobre el Pantano, una novela con un niño con Asperger, un leve autismo, y la maestra construye un puente de amor para incluirlo. Esa es una novela preciosa. Después está la novela Un Grito desde el Silencio, Bullying, el oscuro abismo del bullying. Yo presencié 3 grandulones pegándole al más pequeño. Yo puse orden y el niño se arregla los anteojitos así y me hace así. Cuando me hizo así me partió el corazón. Ese es Un Grito desde el Silencio. Entonces yo tengo varias novelas para niños de primaria porque quiero promover la lectura desde primaria, secundaria y públicos en general. Tengo 24 novelas. Y la de este año, que creo que va a ser publicada antes de agosto, se llama La Burbuja Invisible. La vida de un niño genio que, como sabe todo, los compañeros se alejan de él porque él sabiondo. Y entonces ese niño hace como una unión muy fuerte con su abuelito, que es economista, y cómo el niño va conquistando el corazón de sus compañeros.
y también promuevo la lectura del Quijote porque los abuelitos del niño son cervantinos. Así que tengo novelas para todos y todos los años yo saco una novela. Hubo años que saqué dos porque estaba en reposo y entonces tenía mucho más tiempo. Y entonces ese es un recorrido breve que hago yo por mi narrativa para abrir el compás de preguntas y ustedes pregunten sobre la novela que hayan leído. Gracias. Muy bien, entonces, Guillermo, Luis, puedes comenzar a guiar las preguntas, por favor. Julio Suira, puede hacer su pregunta. Señora Rosmarita, bien, primero que todo, buenos días. Mi pregunta era que si algún día algún familiar de usted le había ayudado a hacer una novela o había inspirado a hacer una. Pero, como usted acaba de decir, usted hizo una novela inspirada en su sobrino, ¿verdad? Sí, mira, es muy difícil que alguien te ayude a hacer una novela. Un ensayo sí lo pueden escribir entre dos personas, pero una novela escrita entre dos, no. Casi siempre uno lo hace y el otro pone el nombre. Así es que, no. Lo que sí me ayudaron, mi familia, mis hermanos, fue a promover. Juan Carlos Tapia, que ustedes lo conocen, él dice que soy la mejor escritora de Panamá. Me reclaman y yo le dije, si tu hermano no dice que tú eres el mejor escritor, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces mi hermano Raúl decía que este era el peor negocio porque yo trabajaba con él, trabajé 25 años con él y ganaba muy buen salario, que era la peor aventura y que él no quería que yo perdiera mi dinero y me pagó mi primera novela, la impresión. Y esa fue la inversión. A raíz de ahí, con lo que iba vendiendo, yo fui publicando hasta que conseguí un editor. Porque no crean que es fácil conseguir un editor. Ya tú tienes que tener mucho éxito para que los editoriales miren para dónde estás tú. Así es que así, y mis hermanas también promovían. Eso fue, las amistades promovieron mi narrativa. Y yo tengo la ventaja de que estoy a la vanguardia de la tecnología. Yo le digo a los chicos y a los jóvenes, en tecnología yo soy millennial. Yo tengo todas las redes sociales. En la página web mía, www.rosetapia.com, abajo están todas las redes sociales. Inscríbanse. Y cuando vean un video en YouTube, inscríbanse o pongan me gusta, porque allí están participando ustedes. Gracias. Gracias a usted. Le doy la palabra a Paola. Mi pregunta es, ¿qué es lo que más le apasiona de escribir? Esa es una pregunta muy buena. Lo que más me apasiona de escribir es llegar al final. Les voy a decir porque cualquiera inicia una novela, un libro, pero no todos los concluyen. Hay que tener disciplina, perseverancia, entusiasmo, pasión, porque si no, no la terminas. Y hay que tener esa disciplina de escribir todos los días. Yo solo descanso el domingo cuando estoy escribiendo. Una vez que termine la obra, sí descanso un mes como el que toma vacaciones. Pero hago otras cosas, hago conversatorios. Si ustedes entran a mi página, se dan cuenta que es sumamente activa. Yo todos los meses, y los invito porque ya ustedes tienen las contraseñas, esta va a ser el primero de mayo, no importa que sea feriado, el primer sábado de todos los meses yo hago un conversatorio para conversar con mis lectores. A veces les han puesto tareas, a veces están haciendo lectura y pueden tener una duda o simplemente para que hablen con su escritora. Y ese lo ven muchísimo porque lo paso a siembra lectora. Es más, hay una maestra Cristina de los Estados Unidos que ella se conecta y queda encantada cómo responden los niños, el entusiasmo de los niños. Entonces, eso es importante. Gracias. Gracias a usted. Le doy la palabra a Rafaela Costa. Buenos días, señora Rosmarita Tapia. Mi pregunta es,
¿Se inspiró en alguien real para algún personaje de moverte por el buen camino? Sí, yo llegaba al apartamento y presencié una discusión de un taxista con un delincuente juvenil. Y yo le dije, el señor tiene una llave inglesa y yo iba a golpear. Dios, señor, ¿qué va a hacer? Puede matar al joven, puede quedar en la cárcel. Y él baja la mano y me dice, gracias, señora. El delincuente no tomó conciencia de nada y dijo, la cocotúa me salvó el billete. No le salvé porque era un dólar la carrera en ese tiempo. Le salvé la vida y él no se dio cuenta. Entonces, a partir de allí, yo subí de una vez y en el solo título quise darles esperanza de que ellos podían retomar el buen camino. Por eso se llama Roberto por el buen camino. Y 20 años después es lo que pasa en la fundación, 20 años después. Gracias. A Laura Ruiz. Bueno, mi pregunta es que si alguna vez le interrumpieron su inspiración. Esa es buena pregunta. No. Porque yo tengo una ventaja. Yo tengo una ventaja que vivo sola. Y cuando yo estoy escribiendo, casualmente aquí lo voy a hacer, yo desconecto los teléfonos. El celular en silencio y el teléfono desconectado. Porque una vez que te cortan la inspiración, ese día no puedes seguir escribiendo. Tienes que esperar al día siguiente para recobrar ese impulso. Así que es muy buena pregunta. Carlos, ¿puedes dar tu pregunta, por favor? Duarte. Con mucho gusto, teacher. Ok. Quería, señora Rosemary Tapia, ¿qué le inspiró o quién le inspiró a querer escribir Roberto por el buen camino? Bueno, el incidente que yo conté. Entonces yo vi la falta de conciencia de ese joven, el peligro que estuvo expuesto. No sé cómo se llama el joven, porque no iba a averiguarle al delincuente cuál es tu nombre, no quería entablar una conversación con una persona agresiva, pero fue ese joven. Gracias. Bueno, le doy la palabra a Juan de Abreu. Buenos días, señora Rosemary Tapia. Mi pregunta era que si usted, desde que empezó como escritora, se imaginó que llegaría a ser tan reconocida y famosa como lo es actualmente. No. Te voy a ser sincera, nunca me pasó por la cabeza. Uno hace un buen trabajo, uno le pone pasión, trata con respeto y cariño a los lectores, tiene dedicación, hace todas todo por tener éxito. Pero a veces no depende de uno, depende de ciertas circunstancias, que lo que tú escribas llegue al corazón de tus lectores. Entonces, no lo pensé, pero me da mucha alegría. Y más que la fama, a mí me encanta cuando ustedes han leído una novela, buscan el video de la novela y ponen, me encantó esta novela, me gustó tal personaje. Eso para mí es más importante que cualquier éxito. El reconocimiento de ustedes a mi esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias. Le doy la palabra a José Brunetti. Mi pregunta es si usted tuvo alguna, o sea, usted cuando empezó a escribir, ¿cuáles fueron las emociones que usted recibió? Bueno, cuando empecé a escribir, mucho apoyo, la gente, ay, qué bueno que te ganaste una mención de honor, todo muy bien. El problema fue cuando salió Roberto y comencé a salir en los todo en el primer lugar. Desde el 2004... yo soy la escritora más leída de Panamá hasta la fecha, porque llegar allá es fácil, lo difícil es mantenerse.
Entonces, como ustedes comprenderán, 17 años a ese nivel de éxito despierta mucha envidia. Entonces, hay un grupo muy reducido que me ataca ferozmente. Pero yo siento esos ataques como un aplauso al mérito, me inclino y digo muchas gracias. A veces les contesto de manera contundente para que ellos recapaciten que la envidia solo envenena el corazón de los que la sienten. Gracias. Por Nati. Le doy la palabra a Pierre Mazabal. Buenos días, señora Rosemary Tapia. Mi pregunta era, ¿cómo se sentía escribir sobre la violencia y las drogas en su país? Es muy fuerte, porque esa no es mi entorno, pero yo tuve que hacer una investigación. Ustedes verán cuando leen una novela que está fundamentada en una investigación. Inclusive yo hice entrevista, hicimos un círculo de lectura con 17 jóvenes detenidos en el centro de cumplimiento. Los llevamos por como 18 meses. Ellos iban a Excedra, el círculo de lectura, ellos fueron cambiando su forma de ser. Tanto es así que para la presentación de Roberto yo le pedí permiso a la ministra y a la viceministra, y me dijeron, ¿cómo no? Y ellos dicen, vamos de camarero. Digo, no, ustedes van a ser mi comité de protocolo. Fueron muy bien vestidos. Y una de las señoras que estaba entre el público dice, ¿quiénes son esos chicos? ¿De qué escuela? Digo, el centro de cumplimiento. Dice, ¿eso qué es? Digo, el antiguo tutelar de menores. Dice, ¡ay, me van a robar! Después esa señora lloró porque cuando se paró uno de los chicos, presentó la novela. Dice, Roberto, por el buen camino, nos ha enseñado a respetar nuestra vida y la de los demás. Al representativo de la sociedad que hay aquí, perdón, perdón, perdón. La que más lloraba era la señora que los despreció. Entonces, esos chicos, cuando tú, como digo, la dedicatoria, yo no sé si ustedes recuerdan la dedicatoria para todos aquellos que dan un salto de la oscuridad a la luz, para los que le están intentando, que a veces no lo logran, y muy especialmente al que le da la mano para que así sea. Entonces, esa mano fraterna, cuando ellos ven que la mirada tuya de desprecio y de odio cambia a una mirada de comprensión y no creen la impunidad, ellos deben pagar su delito, pero una vez que cumplen la condena, hay que darles la oportunidad de rehabilitarse. Esos chicos, 17, 16, no han regresado a prisión y salieron hace como 9 años. Voy a darle la palabra a la profesora Angie. Muy buenos días, señora Tapia. Es un placer para nosotros tenerla aquí en el colegio, aunque sea en forma virtual. Soy coordinadora de inglés y nosotros le reforzamos a los estudiantes la importancia de la lectura, no solamente en español, sino también en inglés. Me gustaría que le diera a los estudiantes los beneficios de la lectura, no importa en el idioma que sea. ¿Cuáles son los beneficios que les trae leer, enriquecer su vocabulario y motivarse todos los días para leer, no importa en el idioma? ¿Cómo no, profesora? Primero que nada, todo eso, esas capacidades que usted dijo, la ortografía, la gramática, todos esos elementos mejoran su expresión verbal y escrita. Los ayuda a expresar su pensamiento. Y no solo a expresar su pensamiento, sino a crear un pensamiento crítico. La literatura nos ayuda a comprender la vida. ¿Cuántas veces no hemos llorado con un final de una novela triste? Pero este sentimiento nos hace ser empático con las personas que sufren. La lectura también nos enriquece la vida, nos entretiene, nos aleja del estrés, de la depresión. Una vez que estás concentrado en la lectura, no hay espacio para el consumismo agobiante.
No hay espacio para las peleas familiares porque estás leyendo, estás ocupando y tu mente viaja a esos lugares remotos que describe, o viaja a la campiña como cuando lees Los Ángeles del Olvido. Tal vez ese lugar tú no lo conozcas, pero entonces tú te vas a sentir que tú estás dentro de la novela. Y cuando veas a un niño que no ha tenido la oportunidad de estudiar porque no tiene recursos, yo estoy segura que tú le vas a decir a tu papá o a tu mamá, compremos los libros, porque puede ser que ese niño que está sin libros, pero que tú le das la facilidad, sea en 20 años el médico que te salve la vida. Entonces, todo eso sirve la lectura. La lectura nos une. La lectura, no solo sientes tú que tú estás sintiendo todo lo que sienten los personajes, porque cuando una escena está bien narrada, tú estás dentro de esa escena. Recuerden, nos da modelos a seguir. Los personajes, las personas, los modelos vivientes pasan. Los personajes perduran para siempre. Y un ejemplo de ello es el Quijote. El Quijote, siglos de siglos. Y tenemos ahí un ejemplo vivo. Entonces, ¿cómo se forma un hábito de la lectura? Un hábito se forma en 21 días. Ustedes van a asignar una hora. Vamos a suponer las 5 de la tarde, antes de cenar. O puede ser en la noche. Pero todos los días van a leer por 20 minutos. Inicien con el libro que más les gusta, aunque lo hayan leído. Todos los días. Y yo les aseguro que el día 22, si ustedes no leen, no van a poder dormir. Van a sentir que algo les falta. Miren, yo todas las semanas publico el libro de la semana. Yo estoy entrenada como lectora experta. Aquí dicen lectura rápida, pero a mí me entrenó un profesor cubano en Chitré. Y yo leo al año 150 libros. Si estoy muy, pero muy ocupada, puedo leer menos, pero nunca menos de 100 libros. Porque yo a la semana leo 3, 4 libros y escojo el que más me gusta y hago un video, que lo pueden ver en mi canal de YouTube y en todas mis redes sociales. Y recuérdense, me gusta. Porque así lo ven varias personas. Cuando las personas ven el video con varios me gusta, entonces las personas se interesan. Y así ustedes contribuyen al gran esfuerzo de la persona por compartir sus lecturas. Y compartan sus lecturas, hagan círculos de lecturas amicales en la familia. Y cuando yo todos los sábados que me reúno, el primero de cada sábado a las 3 de la tarde, ustedes me dicen, yo ya tengo un círculo de lectura, y forman parte de Siembra de Lectores, que tiene 376 círculos presenciales y uno virtual que se pueden agregar en Facebook, que tiene 4.422 activos, porque que no son activos pasamos de 6.000, pero activos tiene esa cantidad. Y así se van entusiasmando en la lectura. La diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Busquen a los mejores estudiantes de su salón, son lectores. Busquen a los mejores profesionales, son lectores. Gracias. Gracias, Rosemary. Mía, haz tu pregunta, por favor. Buenos días, señorita Rosemary Tapia. Mi pregunta es, ¿qué escritor o libro le ha inspirado en su trabajo como escritora? Bueno, mi trabajo como... Yo he leído mucho y yo leo a muchos autores, pero la verdadera inspiración mía fue cuando el profesor Carrizo nos comenzó analizar el Quijote. En el Quijote están todas las herramientas para la narrativa. Miren, ese es un libro que no va a pasar nunca de moda, y por eso en mi próxima novela yo promuevo la lectura del Quijote. Pero ese profesor sentía tanta pasión por la enseñanza que yo siempre digo, yo soy escritora gracias al profesor Roberto Carrizo. Gracias. Mariano, tu pregunta, hijo. Te quería preguntar. ¿Acaso has experienciado los tipos de la violencia que visto los tipos de violencia que está en el libro? Bueno, en una ocasión
intentaron asaltarme. Yo vivo por el Cangrejo, yo iba por donde estaba antes el Pomodoro, subiendo a Véneto, y un chico como de 16 años intentó asaltarme. Yo rápidamente me di cuenta que no estaba armado. Me di cuenta también que era delincuente primario y no quise que se saliera con la suya. El grito que yo le pegué diciéndole que no le iba a permitir que me asaltara, el niño temblaba, te aseguro que era para droga. Pero tengan la seguridad que él se asustó tanto, porque ellos también tienen miedo, que ese chico, lo más seguro, que nunca más intentó robarle a nadie. Pero sí sentí ese miedo de cuando tú te sientes vulnerada. Rosemary, esta es mi pregunta. ¿Sobre qué temas prefiere escribir más? Bueno, para mí el tema que más me gusta escribir es el tema político. Es una cosa, es una pasión que yo siento por la política. Pero ahí les doy hasta con el banquillo a los políticos corruptos. Otro tema que me encanta escribir es el tema social, para crear conciencia. Yo no estoy diciendo que les regalen dinero a las personas de escasos recursos. Denles oportunidades. Como decía, no le deje el pescado, enséñalo a pescar. Entonces, darle la oportunidad de que ellos en dignidad ganen su dinero. Entonces, ese nivel de solidaridad con los que menos tienen, lo creo yo en mis novelas sociales. Esas son las dos que más me gustan. Dígame. Ahora le doy la palabra a... Buenos días, señora Rosemary Tapia. Es un gusto tenerla aquí. Mi pregunta sería que de todos los libros y novelas que ha escrito, ¿cuál ha sido su favorito? Ese es muy bueno. ¿Por qué? Y me alegro que la hagas. Vida de compromiso. Es la novela que yo le hice a mi madre, educadora, maestra de primer grado por 30 años. Porque cuando ella se iba a jubilar a los 28, prorrogaron las jubilaciones 2 años más. Ella enseñó con tanto amor. A pesar de tener 6 hijos, tener que... todas las actividades del hogar, ella se entregaba en cuerpo y alma. En ese tiempo había doble jornada. No había una escuela de educación especial, un IPE. Y a los niños de lento aprendizaje, ella tenía niños en primer grado de 11 años. Se los llevaba para la casa, los padres los llegaban de 5 a 7 para ellas reforzarles el conocimiento y para compartir con sus hijos. Cada hijo era tutor de un niño. Yo me acuerdo llevándole la mano a Roberto, indisciplinado de 11 años, mal portado. Y aún a él le enseñó mi mamá a leer, a escribir. Mi mamá decía, si aprenden a leer, a escribir y a sacar cuentas, pueden incorporarse a una vida productiva. Todos lo hicieron. Ese apostolado de ella. Ella en su escritorio tenía una cita de José Ingeniero que decía, el maestro que no cumple con el sagrado de derecho de enseñar, deber de enseñar, le causa un daño irreparable a la sociedad que le confió su porvenir. Ella sentía que la sociedad le había dado ese privilegio de enseñar. Y esa es mi novela más hermosa, porque con la voz de sus hijos, de sus estudiantes, tú das a conocer a ese personaje inolvidable. Ese personaje, que no es un personaje histórico relevante, pero es este tipo de personaje que nos toca el corazón y nos deja sin aliento. Qué lindo. Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Para cerrar, el joven Julio Suira le va a dar una palabra de despedida y la teacher Micaela unas palabritas ya para cerrar. Ok, Julio, adelante. Gracias, señora Rosemary Tapia, por aceptar estar el día de hoy con nosotros. Fue un placer que usted respondiera a todas nuestras preguntas. Y realmente gracias por estar el día de hoy con nosotros. Es una gran oportunidad y fue casi que un sueño cumplido. Wow.
para todos nosotros. Quiero que sepan que siempre van a contar conmigo, y ahora que la tecnología nos facilita. Yo esta semana, el lunes tuve 3 conversatorios, presencialmente no lo hubiéramos podido hacer, pero ahora la tecnología nos facilita todo esto. Y recuerden, jóvenes, yo estoy a la distancia de un clic. Los espero el 1 de mayo, vamos a ver quién de ustedes se conecta y me dice, acepté su invitación y me siento muy contento de estar aquí. Siempre van a poder contar conmigo. Y una pregunta, señora, ¿a cuál hora es el 1 de mayo? Es de la tarde, de 3 en adelante. Si hay mucho, nos pasamos de la hora, porque mi Zoom no tiene tiempo definido. No tiene el premium. Sí. Ajo, saben de todo estos niños. Perfecto. Señora Rosmarie, muchísimas gracias por su tiempo, por la promoción de no solo de los libros o el contenido que uno encuentra enriquecedor en cada una de sus obras, sino el permitir que los estudiantes se sientan identificados muchas veces con las situaciones y con los personajes de sus novelas. Para nosotros, de veras, que es muy grato tenerla aquí, y sabemos que, como dice Julio, les cumplió un sueño, ¿no? Me gustó mucho eso, Julio, que compartiste allí al final de tu comentario, porque de eso se trata, acercar nuestros estudiantes no solo a la lectura, y cuando tenemos la oportunidad, como es este caso, acercarlos al autor, que pueda responder esas preguntas que muchas veces como lectores tenemos. Sí, también reitero, porque yo le pongo crédito al video, todo el que participó pone la profesora coordinadora, todo, y después los estudiantes, para que ellos se sientan parte, porque eso es importante. Ellos se alegran cuando se dan cuenta que en esa grabación está el nombre de ellos. Bueno, chicos, un placer, señora. Gracias, chicos. Me encantó, nos vemos.